Hey, ¿qué pasa, mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool. Yo soy Iron y bienvenidos al canal. Y banda, a casi 2 meses de la salida de The Last of Us Parte 2, hemos experimentado un cambio drástico en esta saga, porque podemos decir que es una saga. Quizás se queden 2 capítulos, que no dudo, pero no somos los mismos desde el lanzamiento de este título. Muchas cosas cambiaron, muchas cosas nos llegaron de golpe. Si bien ya sabíamos el tema de los spoilers, quizás jugadores nuevos cuando lleguen a probar este título y simplemente no se dieron cuenta de todo lo que ocurrió previo a su lanzamiento, puedan ver el juego de una manera distinta. A partir de acá existimos 2 tipos de jugadores: los que vimos los spoilers y sabíamos lo que iba a pasar y teníamos esperanzas de que no pasara, los que no vimos nada y sin embargo jugamos recientemente y nos quedó un sabor de boca agridulce, y los que van a llegar a este título sin haber sabido nada de lo que pasó en estas fechas y quizás se olvide. Muy pocos lo vamos a recordar a futuro, la banda es muy olvidadiza, pero el día de hoy quiero platicar respecto a la muerte de Joel y las consecuencias que llevaron a la muerte de él. Debo decir que soy de las personas que no quería aceptar la muerte de Joel. Yo creo que los videojuegos nos hacen pasar por la etapa del duelo como si fuera en la vida real. La banda que nos aferramos mucho a un título, experimentamos estas etapas, ¿no? El principio es la negación, después el enojo y bueno, de ahí deriva el aprendizaje, el querer que las cosas fueran diferentes y ya posteriormente, pues bueno, la aceptación, ¿no? En ese momento debo decir que he aceptado la muerte de Joel, pero pues es como aceptar la pérdida de un ser querido. Quizás para muchos sea muy drástico decir, güey, es solo un personaje, relájate un chingo, pero cuando le tienes un cariño a algo que es lo tuyo, lo favorito, lo mejor, sientes, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que el juego sea malo, porque no, me estoy refiriendo a que me costó mucho trabajo aceptar la muerte de Joel y duele. Vamos a hablar de las consecuencias que orillaron a toda esta situación. No voy a platicar aquí si merecía o no morir, porque no, pero estamos en el universo de The Last of Us, donde las consecuencias llegan y llegaron para todos, al menos así lo vi yo en el capítulo 2. Ellie tuvo consecuencias, Abby tuvo consecuencias, Yara y Lev tuvieron consecuencias, Owen y todos los amigos de Abby que estuvieron para Jacksonville tuvieron las consecuencias. Tommy tuvo consecuencia por meterse a la venganza. Entonces es obvio que en este juego profundizan eso. Joel, un hombre que pierde a su hija al inicio del brote del Cordyceps, se vuelve una persona arraigada de la sociedad como era. Joel pierde su humanidad, se vuelve un contrabandista. Primero era un cazador y vivimos y supimos de él y todo lo que había hecho. Joel era una persona que mató a gente inocente. Joel era una persona que mató para sobrevivir y tenía métodos muy brutales. Era un hombre que no confiaba en nadie en ese entonces. Era un hombre que había subido su guardia muy arriba y no había permitidose la oportunidad de volver a comenzar. La pérdida de su hija obviamente pues generó muchísimo conflicto en él, y derivado de todas sus acciones, pues su hermano Tommy, el único que estaba cerca de él, empieza a alejarse. El motivo pues es claro, ¿no? Tommy en algún punto se lo dice cuando llegan a la represa: tú le llamas a eso mantenerme vivo, para mí fue algo traumático, tuve pesadillas de eso, ¿no? Posteriormente, pues bueno, Joel cambia su modo de vida y se vuelve un contrabandista a la par de una conocida llamada Tess, y bueno, también por ahí de uno de sus, llamémosle, compañeros de contrabando, Bill. Ellos 3 se encargaban de contrabandear, uno se encargaba de conseguir las cosas y los otros dos de moverlas. Así los años le han pasado a Joel y no ha sentido el más mínimo sentido de remordimiento por todas sus acciones, y es que creo que no son necesarias en un mundo en el que sobrevives o mueres. A su mano izquierda lleva el reloj que le regaló su hija el último día antes de morir, justamente en su cumpleaños. Joel pierde a su hija en un día importante para él, y pues eso es una carga que llevará toda su vida. Parte de sus consecuencias es el apego y la necesidad de reemplazar
por así decirlo, a su hija perdida, y es que lo encuentra con él. Contarte la historia de los acontecimientos de la parte 1 llega a ser un tanto innecesaria, pero sí el desenlace del juego. Joel recorre el país durante todo un año al lado de Ellie. Es imposible no crear vínculos, y es que The Last of Us 1 tenía eso, que si bien era un juego lineal que no nos daba la oportunidad de explorar más allá de lo que el juego quería que exploráramos, es un juego que nos trae como una montaña rusa de emociones y lo sabe conectar muy bien. Desde el personaje más pinche X conectamos en el hecho de sentir un apego emocional. Lo vimos con Tess, lo vimos con Sam y con Henry. Lo vemos con los caníbales también. Durante todo el momento hubo una conexión emocional y nos hacía ese apego hacia Ellie y hacia Joel. En especialmente hablando de Ellie, Joel encuentra a su hija perdida al paso de este año. Logra crear ese vínculo de cuidado, de atenderla, de estar con ella, y Ellie también logra conectar con Joel. Esto genera y provoca el problema mayor con Joel, su consecuencia más grande, el hecho de haber generado un apego hacia Ellie, que si bien Ellie no lo termina de ver como su padre, ¿por qué no? Pero es lo más cercano a familia que tiene. Joel, por su parte, a su madurez y a su edad, logra encariñarse con Ellie como si fuera una hija. Es muy curioso ver cómo se desenvuelven las emociones en el juego. Me da mucha curiosidad darme cuenta que ellos no terminan de encajar ese vínculo padre-hija, hija-padre, pero está en todo momento. Las enseñanzas, las experiencias, los aprendizajes, y que Joel estuvo para Ellie en todo momento y que siempre cuidó los detalles. Siempre estuvo para ella en su cumpleaños. Y también Joel tuvo que aceptar su error. Al final del capítulo 1 hemos llegado al hospital de las luciérnagas para entregar la cura de la humanidad. En este canal ya hemos hablado respecto al tema de la cura falsa, que pues bueno, realmente muy difícilmente iba a ser un éxito, y quizás Joel sabía eso. Joel sabía que el hecho de encontrar una cura no iba a servir para absolutamente nada, simplemente para la muerte de Ellie. Y que, pues bueno, realmente él no iba a sacrificar a la pequeña por una cura imposible de realizar. Eso genera que Joel actúe de una manera muy irracional y una manera muy egoísta al ir por su pequeña, al ir por Ellie. Y ahí desenlaza todas las consecuencias que veremos en el capítulo 2. Joel fue una persona que no vivió y no sufrió consecuencias durante la mayor parte de sus años. Durante 20 años que estuvo el brote, no sufrió consecuencias. Él siempre fue el que atacó, él siempre fue el que mató, él siempre fue el que desarticuló, él siempre fue el que puso en juego a los demás. Joel nunca había rescindido de algo, Joel nunca había sufrido una consecuencia. Que si se sacaron de la manga que Ellie sea la hija del doctor, que si se sacaron de la manga todo ese show, está de más. Para mí las luciérnagas llegaron por Joel. Para mí las luciérnagas fueron por Joel. Así de sencillo. Joel muere sin pena ni gloria porque quizás no la merecía. Como personaje logramos conectar con él y nos da lo que queríamos durante todo ese tiempo. Ese apego emocional también lo vemos como nuestro padre. En algunos pues lo llegan a proyectar hasta en la vida real. Pero no vemos el trasfondo de que Joel fue siempre un egoísta, fue una persona que mató, fue una persona que no tuvo corazón. Y que si sus últimos años de vida bajó la guardia es porque llevaba el golpe de la pérdida de Ellie, porque trataba de enmendar sus errores, y eso es quizás lo que no vemos. Joel trataba de enmendar los errores del pasado abriéndose completamente. Las consecuencias llegan a Joel y muere de la manera más cruel, muere de la manera más rápida. No nos da tiempo quizás hasta de procesarla. Joel simplemente se va y no lo volvemos a ver. Cuesta mucho trabajo aceptarlo, pero las consecuencias llegaron a Joel y él tuvo que pagar con su vida la vida de Ellie. Así que yo creo que los años van a pasar y quizás muchos lleguen a decir, wow, bueno, pues se murió Joel, qué pena, y lo olvidarán, los años pasarán y quizás no vuelva a haber un juego así tan emotivo como The Last of Us 2. Pero desde este momento quiero decirte que para mí la muerte de Joel me costó mucho trabajo de procesar, pero entiendo perfectamente el por qué tuvo que morir y en que
pues definitivamente el pasado regresó por Joel a saldar la cuenta. La vida es un karma y Joel lo tuvo que pagar. Joel le quitó la oportunidad de vivir al mundo, dándole vida a Ellie. Y pues de alguna manera el mundo le cobró la factura por esa, por ese rayo de luz, por ese rayo de esperanza para la humanidad. No sé, simplemente es mi opinión. Banda, hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de su agrado. Si es así, saben que me apoyan demasiado con su like y suscribiéndose al canal si aún no lo están, activando las notificaciones para estar al tanto todos los días de noticias, tutoriales y gameplays. Y asimismo, pues bueno, seguirme en mis redes sociales, todos los links se encuentran en la descripción. Yo a partir de acá me despido esperando que estén muy cool. Te dejo estos tres videos que estoy seguro que te van a gustar y encantar. Me despido y nos vemos en los siguientes videos.